Bienvenidos de nuevo. Con ustedes, Gabriel, ya lo sé. Y voy a dar los últimos horóscopos para esta semana. Acuario. Ojo con Acuario, será una semana difícil para las mujeres de Acuario respecto a la situación amorosa. Pero yo quiero decirles que, según los planetas, me está dando una ubicación exacta donde usted puede encontrar el amor. Según Venus, Marte y la Tierra, junto con la Luna, el Sol y otros astros, me están dando un lugar exacto. Y en este momento me voy a salir y acá les mostraré el lugar exacto. Porque si usted quiere tener amor, ¿sabe dónde hay? En el Parque Cuscatlán. Ahí estamos viendo el Parque Cuscatlán, que dicen que un primo mío, llamado Nayí, dicen que lo va a remodelar. Pero por el momento, ahí es donde tú puedes encontrar el amor. En la grama, abrazado, en la banca. Nadie te juzga, porque cuando este señor barbudito lo vuelva a hacer, dicen que le echarán agua hervida a los que anden besándose en público. Aprovecha, el amor está en el Parque Cuscatlán. Vamos con Piscis. Oh, Piscis. Las vibraciones del más allá y el más acá me están diciendo, por cierto, producción, la próxima téngame barajas, porque quiero barajear las barajas, porque ahí es donde está el mantra. Oh, producción, me está diciendo Piscis que experimentará grandes desilusiones en el ámbito de la amistad. Ojo, hombre, que eres Piscis. Ojo, hombrecito, tú, hombrecito que mides menos de 1.60. Hombre que mides menos de 1.60, es pecado que tengas barba. Porque la barba solo se le da a los hombres guapos. Hombre que mides menos de 1.60 y calzas 4 como nuestro camarógrafo Chena. Déjeme decirle a esos hombres que se pongan las pilas, porque un compañero de su esposa anda detrás de ella. Un compañero alto, rubio, ojos verdes, anda detrás de ella, le anda llevando panes cochinos. O como se dice acá en El Salvador, panes cochinos, mataniños, killer instinct, ¿cómo se le dice? Bueno, cuidado, hombrecito, que tú eres chiquitito y que calzas poquito. Hay un gringo que anda detrás de tu señora. Ten cuidado. Esto te lo digo de parte de los astros, de la Pachamama y también de los chuchos, porque también los perros me mandan mensajes. Este ha sido el horóscopo. Para la siguiente tendré acá una mesa, tendré baraja y vamos a leer la mano. Vamos a tener, si usted quiere venir acá y que le leamos la mano en vivo, pues venga, escríbanos arriba, mi gente, y le vamos a leer la mano. Eso sí, solo manos bonitas. Vámonos. Y esto fue Gabriel, quiero saber. Ah, Gabriel, ya lo sé.